El 25 de noviembre de 1985 detienen a Miquel Zabalza y lo llevan al cuartel de Inchaurrondo. Y como los del servicio de información no tenían un departamento o no tenían un espacio, le habían dado un par de pisos dentro de lo que eran los pisos, digamos, familiares. Hay un momento determinado, si me permitís, recuperando el origen del GAL que hicimos en el año 1995, que pregunto a nuestra fuente, ¿cómo murió Zabalza? Y él me responde de una forma detallada, concreta y directa. Zabalza murió mientras le hacían la bañera. Algo tan sencillo como meter la cabeza del detenido en la bañera del cuarto de baño llena de agua. Después de varias horas de tortura, los detenidos devolvían hasta las bilis y hacía un olor apestoso. El agua, a causa de los vómitos, se ponía de color amarillo. E incluso, relata, iba un poco más lejos. Zabalza murió mientras los interrogaban Quique Dorado, Felipe Bayo, Sandoval, se refiere a Luis Sandoval Campo, y Hermida, se refiere a Francisco Hermida. A Zabalza lo tenían en el cuarto de baño. En otro dormitorio tenían a un primo de Zabalza, y creo recordar, también estaba la novia. Quique Bayo sujetaba a Zabalza nada más entrar al cuarto de baño, muy cerca de la puerta. Había que hacer mucha fuerza presionando con la mano en el cuello. Nosotros, en un momento determinado, conseguimos una información donde hay dos personas hablando, el coronel Juan Alberto Perote y el sargento Gómez Nieto. Gómez Nieto estaba destacado en el cuartel de Inchaurrondo como persona vinculada al CSIC. Y Gómez Nieto informa a Juan Alberto Perote de su percepción de los hechos que habían ocurrido con Miquel Zabalza. El tema de Zabalza está en red. Sí, muy mal. ¿Has hablado con un juicio y esto? No. O sea, yo, un juicio así rápido mío de valor es que se le iba a mano, que se le ha quedado en el interrogatorio. ¿Tú crees que se le murió en el chabrón? Sí. Mi impresión es que en el interrogatorio posiblemente fue una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza. Esa es mi impresión. Cometió muchísimos fallos, es decir, están interrogándole habiendo en la habitación de al lado estando familiares. Yo creo que ha sido porque decía el médico que estaba mal de salud, que había tenido tres operaciones en el último año. Y la madre dice que le dio con la capucha y vamos, bueno, yo creo que se la ha quedado. A nosotros estuvo a punto de quedarse, ¿no? A punto. El Real de Guru, el jefe de los comandos que intervino en la muerte del capitán Martín Martín. Estuvo a punto de quedarse al capitán Pintado y a mí. ¿Por la capucha? La capucha, a punto estuvo de quedarse. ¿Es que se tragaba la capucha? No, es que llegó un momento en lo que está respirando su monóxido de carbono, y entonces se está ahogando, se ahoga, o sea, los esfínteres se le abren, el tío se ahoga. Y encima nos está mirando, o sea, porque realmente el kit del tema ese no es que él no vea nada, porque al fin y al cabo es como si estuviera sumergido en un mundo, sino no, la capucha debe de ser transparente, para que él vea la vida y la sensación esa de muerte que está cogiendo. Aquí. Resultó que Miquel Zabalza murió. Entonces, ¿cuándo se encuentran con el problema? ¿Qué hacemos con el cadáver?
ante esa situación, bajan a Zabalsa y se lo llevan a la piscina donde los submarinistas de la Guardia Civil del cuartel de Inchaurrondo guardaban todos sus elementos, botellas, aletas. Hacen un sorteo para ver quién de los que de alguna forma podían estar en aquel grupo iban a comerse al muerto, hablando vulgarmente, para cuando comenzaran las investigaciones y pudieran de alguna forma no entrar en contradicciones. Quien está presente y el que da garantía a los que participa se llama Jorge Argote, que tenía una relación directa con el señor Galindo y que además era, y es muy importante, el abogado del Ministerio del Interior. Incluso hay una foto que tenemos aquí en estos momentos. Aquí tiene Julen Elgorriaga, Rodríguez Galindo y Jorge Argote. Julen Elgorriaga era el delegado del gobierno en Guipúzcoa. Jorge Argote era abogado del Ministerio del Interior y el señor Rodríguez Galindo era el jefe del cuartel de Inchaurrondo. Tres elementos fundamentales de aquella negra época del cuartel de Inchaurrondo. Los restos que tenía en los pulmones tenía agua de la bañera. Entre otras cosas, había orín, heces y demás, que es como le forzaban de alguna manera. Ellos son conscientes de que por mucho tiempo que pasó en el Bidasoa ya estaba ahogado, por lo tanto los pulmones estaban encharcados y las pruebas que tú sacas, había restos de la bañera. Para confirmar y que no hubiera ningún problema cuando llegaran las pruebas a Madrid, las pruebas, las probetas en concreto, se le inyectó agua del Bidasoa. En el viaje que hacen las pruebas, las probetas desde San Sebastián a Madrid, ese coche es parado. Y en ese coche se introducen las probetas agua del río Bidasoa. Por lo tanto, hay una manipulación con el fin de que cuando llegue el Instituto Toxicológico, el resultado y las pruebas que den de ese examen sea el del tema del río Bidasoa y no el de la bañera como tal. Lo que se rompe de alguna forma es la cadena de custodia, pero claro, la cadena de custodia estaba hecha por propios agentes de la Guardia Civil y sin comentarios. Yo creo que casos como el de Miquel Zabalsa, Bruar, los GAL, son páginas negras que aún no se han terminado de escribir. Y yo creo que todos como ciudadanos y como periodistas tenemos la obligación de alguna forma de ayudar y aportar elementos que en un momento determinado tendremos o podremos tener para que los casos judiciales no se cierren. Yo espero y confío en que funcionarios demócratas y con conciencia de que se tiene que escribir la historia de este país y de este Estado, ayuden a que podamos los periodistas y los abogados desentrañar lo que aún queda por realizar.